otros esposos, digamos, llegaban y saber que él todavía no llegaba y todo eso, y yo veía la familia, bueno, ya todas completas y todo, y que yo todavía no. Y hay un motor que uno lo impulsa, que es la sangre. Y los abrazamos, fue una cosa tan lindo que yo sentí como que volví a nacer. En este momento, sus padres, su esposa, sus hijos, no pierden las esperanzas de que él aparezca. Que llegue en cualquier momento, como sea, pero que llegue. Bueno, lo que buscamos es restablecer el contacto de la familia, cómo las familias vuelvan a comunicarse, vuelvan a encontrarse, vuelvan a abrazarse, vuelvan a saber unos de otros. De que de alguna u otra manera nuestra institución va a contribuir a aliviar el gran sufrimiento por el que están atravesando. Como que todo se olvida, y lo más gratificante es cuando ya puedes llegar, dar con el paradero y cerrar el caso de buena forma. Y entonces uno dice, ¡ay, gracias a Dios, pudimos ayudar! Ahí de las 5 de la tarde ya miraba que hay demasiada lluvia, ya eso ya se había venido muchas cosas de las montañas, ya las cañadas se habían llevado montones de cosas. Y entonces yo, como le digo, yo quería salir a ver a mi familia. Sabía yo que estaba ahí, pero como de ahí uno veía los barrancos, veía esas quebradas como bajaban, esa lluvia, todo eso, de ahí uno... Y ahí yo pensaba en la familia, la comunicación con la familia, y mira, como le digo, se me cortó totalmente, quedé sin comunicación. Cuando nosotros levantamos el teléfono, lo primero que empezamos es encontrar un tono de voz. Una persona tensa, una persona llorosa, una persona simplemente tranquila, una persona curiosa. Entonces lo primero que hay que hacer es que la persona no sienta que hay distancia ni que hay instrumentos tecnológicos en medio de ella, sino que hay dos personas comunicándose. Que se recibe una llamada de una mitad de la familia, porque la otra mitad de la familia, por la emergencia, diferentes cuerpos de apoyo los sacaron para un lado y los sacaron para otro, y ellos quieren reunirse, que es parte de nuestro trabajo, contacto para reunir a la familia. Cada uno de nosotros tiene que saber que esa llamada puede significar un posible encuentro, una información no tan feliz o una información del todo no feliz. Mi primo quiso irse para Estados Unidos a buscar su sueño americano. No podía irse por México, así que tuvo que irse por Bahamas. Dadas las circunstancias, contrataron a un señor para irse ilegalmente. No llegó a Estados Unidos, dijeron que había mal tiempo, se perdió. A la persona que busca, números de teléfono, tenía algún apodo, lo conocen por algo en especial, ¿cómo vamos a tratar de localizarlos? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿A quién vamos a buscar? ¿Nos autoriza a publicarlo, utilizar un medio de búsqueda y demás? Él nos dice hasta dónde, cuál es el alcance que tenemos cuando estemos ya con la búsqueda. Entonces vemos el valor que tiene el contenido de la boleta, de seguirlo, de por qué cada dato está ahí consignado y es efectivo a la hora de dar con el paradero de una persona. Partió a Grecia porque le informaron que su papá más que todo estaba enfermo. Entonces de ahí se desapareció y no se volvió a saber nada de él. RCF es la diferencia entre saber dónde están nuestros seres queridos y cómo logramos encontrarlos. Es una red mundial de todas las 191 sociedades nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Pienso que Cruz Roja, a través de los años, se ha encargado de promulgar el principio de humanidad que tanto nos caracteriza. Que lo que busca es lograr restablecer los contactos rotos de familiares en conflictos armados, situaciones de desastre, migraciones, situaciones humanitarias y casos especiales. Live without love is a sin within itself, so I say, so I say.
volví a estar con mi gente y fue una cosa que tuvimos, ahí estuvimos en esa cabinita. Y desde ese momento, yo como he dicho, el amor siempre tenemos que ser un poquito más, tener más amor para la familia, vivir más en unión, comunión, y vea, ¿me entiendes? Entre nosotros mismos. En ese momento fue feo, pero ya cuando yo lo vi venir, hecho un barro porque era una pelota de barro. Y le daría un abrazo primero, fraterno abrazo, y le diría que por qué desapareció y por qué volver el motivo. Duele demasiado no saber nada, por lo menos si estuviera muerto, que nos digan dónde está para traerlo a Costa Rica. Es lo único que pedimos, que si alguien sabe de algo, que nos diga y poder recuperar y dar paz y cerrar este ciclo, que es muy duro para todos. RCF nos enseña algo muy importante. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay gente que daría la vida por encontrar a un ser querido. Nosotros solamente damos de nuestro tiempo, de todo corazón. RCF me hizo entender los lazos que nos unen y me hizo comprender que nunca estamos solos. Creo que somos las relaciones que tenemos y también las que perdemos, ¿no? ¿Qué podemos concluir si no es que el voluntario tiene mente, tiene corazón, tiene cuerpo y tiene espíritu en una sola causa? Y cuando un voluntario atiende un teléfono, no sabemos a quién le vamos a cambiar la vida. Live without